Saludos cordiales, amigos del canal del fútbol. Un gran abrazo para don Fabián Gallardo y Cristi Alvarado, que están allá en estudios. Bueno, acá estamos en la sala de prensa del Estadio Fontenova, donde terminó el partido entre Chile y Ecuador. La victoria del equipo chileno ante un Ecuador que intentó mejorar, que cambió su planteamiento, su forma de pararse en la cancha, que por momentos parecía... Era un síntoma bueno, positivo para el equipo que especialmente en el primer tiempo le alcanzó a manejar el partido a los chilenos, pero la calidad individual, la calidad colectiva del equipo de Reinaldo Rueda necesitó solo destellos, buenos momentos, buenos pasajes de su fútbol para terminar imponiéndose por 2-1 con el agregado de contar en ataque con Eduardo Vargas, con Alexis Sánchez, especialmente este último, que fue un factor desequilibrante para darle la victoria al equipo chileno. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carlos Víctor? Un abrazo gigante también a los compañeros. No es una noche triste quizás, como lo decíamos también con Carlos Víctor, después del partido contra Uruguay, pero sí deja un sabor súper amargo porque se pudo dar más. Quizás el partido merecía más dentro de lo que pudieron hacer los chicos dentro de cancha. Hablaba al finalizar el compromiso con Alexander Domínguez, con el propio Ender Valencia, con quien pude conversar, los pude entrevistar. Ellos destacan mucho la actitud, la unión y las cosas diferentes que se hicieron en este partido, pero lastimosamente las cosas no salieron. Un Bolillo Gómez que al finalizar el compromiso, porque tuve también la oportunidad de estar 15 minutos antes que culmine el partido ahí en el borde del campo de juego, y un Bolillo Gómez que se le fueron algunas palabras y que no se explicaba por qué las cosas no se habían dado en la cancha, pese a que Ecuador tuvo mucha posesión dentro del terreno de juego. Bueno, total, Bolillo Gómez no habló, se sentó, hizo una pequeña introducción, expresó su estado de ánimo y dijo: señores, disculpa, yo me voy. Buenas noches. Le voy a pedir excusas a toda la prensa porque no tengo mucho que hablar, prefiero no hablar. Va a ser un pequeño resumen. Fue un partido parejo, disputado, pocas llegadas a las áreas, pocas llegadas, opciones de gol. Ecuador gana en posesión de balón, Chile gana en los juegos individuales. Nos hacen dos goles, otra vez en jugada quieta en córner y otra en saque de banda, inconcebible desde todo punto de vista, y sumamos otra derrota más. Feliz noche, un abrazo para todos y nuevamente excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy. Buenas noches. Y es obvio, el momento de Ecuador no es el mejor actualmente, no solo por los resultados, sino también porque las cosas no salen dentro de la cancha. Correcto, bueno, quiero entender qué era el estado de ánimo del técnico, no que ya se quedó sin respuestas, sin argumentos ante las inquietudes que le iban a plantear, porque son dos situaciones diferentes. Creo que cuando tenga cabeza más fría, Bolillo Gómez dará a conocer, bueno, por qué fue su reacción la que tuvo en la sala de prensa, donde dejó a toda la prensa que estaba esperándolo, pues, con las ganas de preguntarle. Pero en fin, son reacciones típicas de nuestro emocional técnico como es el Bolillo Gómez, el seleccionador de Ecuador. Vamos directamente con ustedes, compañeros, en estudios. Ustedes van a continuar con más. Nosotros nos despedimos acá desde el Estadio Fontenova, sala de prensa, donde Chile le ganó a Ecuador por 2-1. Adelante, Fabián, adelante, Cristi.